¿Qué pasó, hembras? ¿Todo bien? Coño, me grabaron un video bien de pinga en estos días. Lo hizo un usuario llamado Ian ATK. Voy a dejar aquí. No sé cómo voy a hacer la edición. Capaz la vaina. Yo pongo aquí la mano y está que sí, aquí la foto del tipo. Y bueno, lo cierto es que él habló muy chévere acerca de mi video. Cosa que me gustó fue que en ningún momento estuvo, ¿sabes? Totalmente de acuerdo en lo que yo pienso, ¿sabes? No, me jaló bolas. Él no se valió de, ay, sí, yo estoy de acuerdo. No, es un tipo serio, ¿vale? Dices lo que tú crees que, ¿sabes? Lo que tú crees que está bien y lo que no te parezca, dices, no me parece. Así deberían ser todos en internet. Déjenme decirle, chicos, que me enorgullece mucho, de verdad, que mi opinión le pegué a algunas personas en la pepita del culo. De verdad que me encanta. Porque esta frase de la arena vaginal, así, la arena que fluye, que raspa, que arde, a mí no, yo no me identifico mucho con eso. Lo que pasa es que en internet esta gente homosexual con un pene en el ano, puyándole la próstata como con un cuchillo, que están así. ¡Qué mierda! ¿Qué es esto? ¡Ay, pero por qué graban esto! ¡Mira esa gorda con el pollo en la cuca! ¿Qué es esa vaina? ¡Mira! Incluso hay gente en internet que, ¿sabes? Cuando tú lees los comentarios, en la caja de comentarios de tus videos, cuando tú lees los comentarios, yo me los imagino de esta forma. ¿Qué es esto? No, yo tengo que comentarlo. Ay, que es una mierda. Pero bueno, para la gente nueva, porque obviamente Aidan ATK me grabó un video, lo puso en su canal y obviamente me agregó gente nueva y no entiende muy bien cómo funciona mi canal funciona de la siguiente forma. Ustedes buscan en internet basura. Yo soy como el vertedero del internet. Toda esa mierda cae ahí, da vueltas, así como. Y el boss hace un video de eso. Si les gusta, muy chévere, muy agradable, pueden compartir conmigo sus experiencias viendo mis videos y tocándose, masturbándose, metiéndose el consolador de su abuela por el ano. Y si no les gusta, pueden poner su opinión también, decir, mira, no me gusta tu video porque son una plasta de mierda. Pero igual, ninguna de las dos me va a importar. ¡Ay, pero qué rudo eres! ¡Yo quiero ser como tú! No se trata de ser un tipo rudo, ni se trata de, ¡ay, qué opinión, qué hombre! No, se trata de que, coño, si tú crees en algo, tú defiendes lo que tú crees. No estoy buscando gente a la bola que me comente, ¡ay! No, de verdad que este canal está hecho para que ustedes suelten todo eso que tienen ahí adentro, y no es la leche, y lo dejen plasmado para que yo pueda alimentarme todo ese hate así. La barba me crece y el huevo se me alarga más también con eso. De verdad que he visto últimamente unas reacciones en YouTube demasiado impresionantes. Por lo menos hoy en la mañana vi gente opinando acerca de la canción de esta de la chica de verdad le gusta el pollo frito. Que el video a mí me parece que es genial, por cierto. Es una mierda, pero es genial. De verdad que es la vaina. Es la mejor mierda del planeta. De verdad. Es como que si, ¿sabes? Hubiera un culo, un ano en el cielo y cagara. Cagará Nutella. A ver, un ano está cagando, pero es Nutella. Bueno, así yo siento que es la vaina de la chica, ¿verdad? Le gusta el pollo frito. Pero hay una gente reaccionando en internet una forma al respecto del video. Sea, de verdad que no tienen sentido del humor ni sentido del sarcasmo. Reaccionan así porque son unos maricos, les gusta el pipí del negro en el culo, les gusta que le rastrillen las nalgas, o sea, es una vaina, que le soplen la nuca, morder la almohada, babear el sofá cama, apretar el pene con las dos nalgas y hacer pilates, les gusta hacer sentadillas, o sea, y no tiene nada que ver con ser homosexual, sino que de verdad, como dije en un principio, no es arena de vagina, sino que agarran un machete. Se lo clavan en la pepa del culo tan duro, con una vaina que es humor. Entonces, un saludo a todos los nuevos suscriptores. Les mando un abrazo lleno de testosterona, de hombría, de sudor y de semen. Semen de macho, legionario, heterosexual, lleno de masculinidad. Y a los que no les guste, por aquí tengo una carpeta con las opiniones. Con las opiniones de la gente que no le gusta mi canal. Aquí. Y eso ha sido todo por ahora.